Juanita, aprendió esto. Está aprendió esto. Ven, chequeame, por favor, a ver si está aprendido, que yo no sé toda esta vaina. Sí, está aprendido. Sí. Ah, ok, está bien, gracias. Bueno. Hola, señores. Ustedes van a ver en este video que no es Juan que está hablando, porque él está enfermo. Él se enfermó el otro día por la fiesta esa que fue de Año Nuevo. Y me dijo a su tía Mariola. Hola, sí, yo soy Mariola, me llamo Mariola. Y le dijo a su tía que le hicieron un videito para no dejar a los muchachos del YouTube en el aire. Entonces, sí, soy yo, Mariola. Y él está ahí tirado en la cama, porque no puede ni moverse. Le di una vaina rarísima. Él se va a durar como una semana, sí. Pero está bien. Le vamos a cubrir los videos porque un muchacho muy bueno, entonces. Sí. Me dice aquí que tengo que hablar de la existencialidad, sí. La existencialidad. ¿Qué? ¿Existencialidad, sí? Ah, de la existencialidad. Que es como que una meta para este año nuevo. Que hay que buscar eso. Mira, muchachos, vamos a ver si mejora la caligrafía. Porque es que yo no entiendo esta vaina. Cotas. Y la concha. Las conchas que están en la costa. Ah. Que hay que buscar concha en la costa, en la playa. Eso es para ir para la playa. Tiene una juntadera de que para la playa. Pero yo le dije a él que no me saliera, porque es que le gusta salir, entonces se enferma. Porque entonces llega tarde a la casa y con ese sereno. Y no se pone gorra ese muchacho porque es cabezú. Entonces el muchacho se me enferma el muchacho. Porque no cogen cabeza estos jóvenes. Esta juventud de ahora. Está tosiendo otra vez, mi hijo. Concha, voy a tener que llamar a la doctora porque es que no. Es que esta gripe tuya, esta enfermedad rara, yo no sé qué es lo que tú tienes ni siquiera. Aló, doctora. Doctora, mire que el muchacho está enfermo otra vez. Le cogió mal ahí, ahora un catarro. ¿Qué vamos a hacer? Porque es que él no se mejora y está ahí tirado en la cama. Sí, doctora. Sí, doctora. Se le hemos dado todas las medicinas. Todas las medicinas se le hemos dado. Pero es que yo no sé. ¿Y será que están pasadas las medicinas? Porque ahora hay una medicina que viene pasada. Tengan cuidado con eso. Que si no la dio pasada. ¿Huh? No estaban pasadas. Ah, pues. Que lo tenemos que llevar otra vez al médico. Mi doctora. Estamos empezando el año, doctora. Vamos a ver si, porque los chelitos no tienen que rendir para el año entero. Que está bien. Que no va a ir para el médico. Ah, pues. Pues nada, entonces, gracias, doctora. Hablamos. Esta vaina de la medicina, yo no entiendo. Una vaina. Este muchacho entonces no se mejora, se queda ahí tirado en la cama. No. Vamos a ver si te mejora tú solo. Sí, porque esta medicina está muy cara. Entonces, la existencialidad. Vamos a hablar de eso. Él me escribió aquí un mando de disparaste. Pero que la existencialidad es... Bueno, yo pienso que eso es de la existencia. Que hay que ver la razón de la existencia de uno. La existencialidad. Bueno. Este tema muy profundo, dice aquí que hay gente que escribieron libros de eso. Yo no sé cómo se pronuncia, este muchacho no sabe escribir. Mira, ¿cómo que no? ¿Cómo que ya no se lee? Mira, yo fui profesora en el bachillerato. Tengo desde los 15 años dando clases y a mí yo sé leer. Yo sé leer mucho, más que usted. Así que se está quieto. Dije que yo no sé leer. Buen atrevido. Aquí está la despedida. Señores, yo espero volver pronto
a grabar videos. Les deseo un feliz día. Y bye. Bueno, señores, amigos de Juan, yo espero que él se mejore mucho ahora en estas vacaciones y que cumplan, que se cumplan todos sus deseos, porque él quiere de verdad sanarse y volver aquí a sus esquinas, porque él quiere estar en sus esquinas. Entonces él necesita mejorarse, porque no puede casi ni hablar. Esta fue Mariola, y ya ustedes saben que si se enferma, tienen que beberse su medicina. Apágamela, ven. Saca el brazo, mijo, y apágala, que yo no sé apagar esta vaina.